Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. El Señor es bueno, ¿verdad? El Señor es lindo. Su fidelidad de Él no se puede comparar absolutamente con nada de este mundo, de esta tierra. ¿Por qué yo hablo de eso? Porque Dios es fiel. La palabra de Cristo nunca viene vacía. Su palabra viene con firmeza y promesa. ¿De dónde llegó eso? Cuando estamos derrotados, estamos vencidos. Estamos como quien dice, no acabado ni aplastado. Pero hay un Dios misericordioso que siempre llega al rescate. Dígale a su vecino, Dios llega a su rescate. El rescate de Cristo es incomparable, porque en momentos difíciles, en momentos de tus cargas, Dios siempre es fiel. Su fidelidad, Él siempre viene con promesas. Déjame decirte que no sé cómo tú viniste en esta tarde. Viniste decaído, a lo mejor viniste con un problema o viniste con algo, pero hoy esas cargas tú se las entregas a Cristo. Cuando tú le entregas esas cargas a Cristo, Dios se convierte en un Dios misericordioso en tu vida. Dios comienza a sanar heridas. Dios comienza a suplir la necesidad. Dios comienza a manifestar su poder. ¿A dónde llego? El poder de Cristo. Yo sé que a lo mejor yo digo, Señor, yo llego en este domingo. Pasé la semana pasada. He estado en un problema. He estado en una situación. Pero déjame decirte que Dios tiene planes para tu vida. Yo sé que los planes de Dios no se equivoca. Mis planes no se pueden comparar con los planes del Padre. Los planes del Espíritu Santo es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es la visión. Esa visión que simplemente además Cristo dice, hijo, hija, yo estoy aquí. Yo voy a estar seguro en cumplir toda necesidad. Toda necesidad que necesitamos, Dios siempre va a cumplir. Esa fidelidad. ¿Cuál es la fidelidad que Dios está hablando en este día? Es decir, hijo, yo sé que en este momento tus problemas están chiquitos para mí. Para usted y yo ha de ser grandemente. A lo mejor hemos estado de desacuerdo con algo que hemos estado batallando. A lo mejor es un matrimonio. A lo mejor es una división. A lo mejor yo estoy luchando con Dios y yo quiero una respuesta. Dice Dios, ¿sabes qué? Yo estoy en silencio porque yo estoy trabajando en ti primero. Yo estoy trabajando en ti primero, dice el Señor. Pero Dios dice, déjate llevar de la presencia mía, no de la tuya. La tuya no te va a llevar a ningún lugar más que con el enemigo. Pero dice Dios, yo soy la presencia. Dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida, dice el Padre. Nadie viene antes que el Hijo primero. Porque el Padre, perdón, es lo más importante. Entonces hoy estamos aprendiendo lo que es la vida de abundancia. ¿Qué es la vida de abundante? Una vida próspera. Una vida que en verdad estamos liberados del pecado. Ya no más estamos en el pecado, sino que la vida de abundante es de llenarlos en la presencia de Dios. Diga conmigo, llenar de la presencia de Dios. Tenemos que llenarlos de la presencia de Dios. Si estamos llenos del Espíritu Santo, no hay nadie, no hay ni una arma forjada que puede venir conmigo. Porque cuando Dios prospera, Dios habla. La prosperidad y el amor de Cristo vive en nosotros. No hay ni una arma, no hay ni un demonio que pueda venir a controlar tu alma ni tu corazón. Cuando Dios habla, ¿qué hicimos? Escuchamos la palabra. Cuando Dios habla, tenemos que ¿qué? Escuchar claramente y decir, Señor, aquí estoy. Porque Dios no es una distracción. Dios es una bendición. Dios no es una distracción. Dios es ¿qué? Una bendición. ¿Cuántos quieren una bendición el día de hoy? ¿Cuántos desean una vida de abundancia el día de hoy? ¿Cuántos sabemos que Dios suple toda necesidad? ¿Cuántos sabemos que Dios hoy va a haber milagros? Hemos estado esperando un milagro. Hemos estado enfocado en lo equivocado.
hemos dado más crédito a la idolatría, hemos dado crédito a otras cosas que en verdad no tenemos que pensar. Pero simplemente dice: tú pon la mirada en la cruz, pon la mirada en Dios, porque yo soy el talante, dice Dios, yo soy la vida, dice el Señor, el camino y la verdad. Amén, amén, gloria al Señor. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Denle un fuerte aplauso al grupo de adoración. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí por primera vez? Que puede decir que están aquí por primera vez. Levante su mano. Levante su mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues como dicen, tenemos un dicho que dice: cuando vienes por primera vez ya eres parte de ¿de la qué? De la familia, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis, yo soy su servidor aquí en esta hermosa iglesia The Way en español. Si tú fuiste invitado por alguien y a lo mejor dijiste: ¿sabes qué? ¿Estoy en el lugar correcto? Claro que sí, estás en el lugar correcto, porque este es un lugar que vas a ser amado, respetado. Y yo sé que Dios está haciendo grandes cosas en tu vida. ¿Cuántos saben que todos tenemos un propósito? Dios no se ha equivocado, right? Dios nunca se equivoca. Cada quien en esta silla tiene un propósito. Tiene un propósito de vida. Tiene algo muy precioso, porque Dios siempre está hablando. ¿Cuántos saben que Dios siempre está hablando? Amén, amén. Quiero también darle a la bienvenida a todos que están mirando de las redes sociales, en nuestra plataforma que es YouTube. Gracias por sintonizar. Te prometo que hoy es una palabra de Dios. A lo mejor se va a manifestar en tu vida. Si tú lo estás mirando de alrededor del mundo, ya sea, no sé qué, en las naciones, Tijuana, diferentes lugares del país, bienvenidos, que Dios te bendiga, y estamos aquí para servirte. Amén. Amén, gloria a Dios. Antes de comenzar en oración, el día de ayer estábamos, ¿cuántos fueron a evangelizar el día de ayer en Acción de Gracia? Levante su mano. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Por qué yo te estoy hablando de este tema? Ayer fuimos a dar de comer más de 1,500 personas. Fuimos a una comunidad en nuestra iglesia que es The Wayward Irish, aquí en el sur de San Bernardino. Había muchas familias que llegaron, que a lo mejor tú dices: ¿sabes qué? Esta es mi única vez que yo puedo compartir como familia. Hay muchas familias que no se pueden unir, como ustedes y yo, que tenemos un hogar, que tenemos, podemos celebrar con nuestra familia en Acción de Gracias. A lo mejor ayer fue su único día que ellos pudieron celebrar y convivir, y nosotros ahí estábamos pasando por momentos, celebrando con ellos, sirviendo. Es algo muy precioso, porque sabemos que las almas no están aquí. Las almas las tenemos que levantar de la calle y traerlas aquí a la iglesia, porque aquí a la iglesia es simplemente donde vienes a adorar y vienes a oír la palabra del Señor. Pero cuando las almas están quebrantadas fuera en la calle, entonces nosotros vamos al rescate, porque Dios los hace su siervo para ir a rescatar almas. ¿Cuántos lo saben eso? Amén. Una de las cosas que me impacté el día de ayer, había un señor que, bueno, él estaba en la, era un veterano de guerra, aquí de los Estados Unidos en los 70s. Estaba inválido, en silla de ruedas. El señor estaba ahí. Entonces miré su cachucha, ¿no?, su gorra. Y al momento que yo lo miré, me impactó algo muy interesante de él. Y lo primero que yo dije, le di las gracias. ¿Cuánto le dan gracias a una persona que ha servido? ¿Cuántos aquí han servido a este país tan hermoso? Levanta su mano si ha servido. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Entonces él sabe lo que estoy hablando. Cuando yo miré, le dije gracias por servir. Cuando yo estaba dormido, tú estabas en guerra. Entonces él me dice: ¿qué? Le digo: sí, a lo mejor tú fuiste, peleaste por este país. Digo, y ahora tú tienes la camiseta que dice: yo soy un siervo. Pero ahora tú le sirves al más poderoso, que es Cristo Jesús. Le digo, esa camisa, ese significado, quiere decir que toda esta vida tú has estado sirviendo. He estado sirviendo en las armas,
guerra de fuerzas cuando estaba en Vietnam, y también sirvió a la comunidad el día de ayer. Entonces eso es algo que a nosotros impacta, porque eso quiere decir que todos siempre nosotros estamos sirviendo a nuestras familias, estamos sirviendo a nuestros hijos y estamos sirviendo a la comunidad. Entonces tenemos que agradecer y decir: Señor, gracias por usarme, porque esto es lo que Dios quiere de esta manera. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar en este momento. Le vamos a pedir a Dios. Quiero que todos pues acompañen conmigo y digan: Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por la palabra que tú me vas a dar. Señor, gracias por estar aquí en tu hermosa casa. Te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, pues deme un segundito. Aquí tenía esta palabra. Perdón, deme un segundito. Permítame. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No le vamos a dar al enemigo absolutamente nada. Vamos a estar. Aquí estamos. Ya estamos correctamente. La semana pasada, nuestro pastor Marcos estuvo hablando de la vida de abundante, ¿no? Es la vida de abundante. En toda esta serie vamos a estar hablando de la vida abundante. Entonces es muy agradablemente, como dice mi esposa temprano, no se trata de dinero, se trata de la abundancia donde Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué es parte de eso? Tu salud, el amor, ¿me entiendes? Entonces Dios está comenzando a enderezar, edificar nuestras vidas. Amén. El día de hoy vamos a aprender desbloqueando la vida abundante a través de las semillas. Quiero que todos compartan conmigo. Si tienes tu Biblia, el día de hoy vamos a comenzar en Zacarías capítulo 8, versículo 12. Dice su palabra: pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad. ¿Qué es lo que está plantando el Señor? Semillas de paz y de prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá su cosecha y los cielos soltarán el rocío. Una vez más yo haré que el remanente de Judá, de Israel, herede estas bendiciones. Pues dice el Señor: yo estoy plantando corazones, yo estoy plantando semillas. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en sus vidas el día de hoy? Está plantando una vida eterna, para que esa vida de nosotros podemos llevarla a nuestros hijos, para que esa vida eterna pueda llevar una generación. Pero ¿qué es la prosperidad? Todos queremos que Dios prospera en nosotros. Eso lo quiere dejar entender, es que todos somos prósperos. ¿Quién son prósperos el día de hoy aquí? Hay más de manos. Mira poquitas manos. Mira poquito. Todos somos prósperos aquí. Ah, bueno, pues ahí estamos bien. Estamos bien. ¿Por qué yo hablo de la vida de prosperidad? Porque Dios quiere que prosperes. El enemigo es el único que te dice que solamente hay límites en tu vida. Pero déjame decirte que servimos a un Dios que dice sin límites. Es un Padre celestial que los da recursos y dice: yo soy el Padre sin límites. Yo soy el Padre de la abundancia. Yo soy el Padre de la prosperidad. En mí no viene nadie más. Yo no puedo poner la mirada en un hombre, porque ese hombre no me da la abundancia. Pero el Padre celestial es el único que les da que la abundancia, la prosperidad, el amor, y los puede sanar nuestras heridas. ¿Cuántos lo saben? Amén, amén. Continuamos. Y dice aquí: las vides estarán cargadas de fruta. Las vides, ¿qué quiere decir eso? Los frutos. Cuando tú le sirves al Señor y tú vienes a la casa del Señor, o tú pones la mirada, tú pones la confianza en el Padre, tú le sirves al Señor, entonces esa vid, ¿qué es esa vid? Viene cargada no solamente de frutas, pero viene cargado de frutos. ¿Qué son los frutos? Tu generación. ¿Qué son los frutos? Tus finanzas. ¿Qué son los frutos? La salud de tu vida. ¿Qué más estamos hablando de los frutos? Es que tú estás aquí este día y Dios quiere que tú te lleves una vida de la vid como Dios lo está haciendo. Entonces tenemos que prosperar, pero antes de prosperar, Dios dice:
pon mi mirada a mí primero y yo me encargué de lo demás. Mi mirada no está en el hombre, porque el hombre me va a fallar. Pero la mirada, si yo lo pongo a Cristo, entonces Cristo va a ser todo para mí, todo para usted, y todo vamos a tener. Hay tiempo para todo, pero tenemos que siempre y cuando estar con Cristo. Dice: la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío del sereno. Qué lindo es el Señor, ¿no? O sea que sus cosechas, de tanto nosotros hemos producido, hemos estado ahí orando, manifestando, estar con sus familias, con sus seres queridos. ¿Cuántos de nosotros hemos querido que nuestros seres queridos vengan a la iglesia? ¿Cuántos se puede decir que todavía tienen familias que no son salvos? La mayor parte, ¿verdad? Bueno, yo también tengo familias que todavía necesitan ser salvos. Pero antes de eso, yo tengo que asegurarme que yo planto mi semilla en mi familia. Si yo puedo plantar la semilla en mi familia, esa semilla no se va a ir de ahí. Cuando usted planta semilla, entonces de la semilla viene la cosecha, porque usted está plantando una semilla que nadie absolutamente lo puede borrar. Yo tengo semillas, mi semilla es mi familia, pero un día, cuando menos los espero, Dios va a poner mi familia en esas bancas. Hoy le doy gracias a Dios porque también mi esposa, de parte de su familia, el 99.19, todos sirven a Cristo. Pero nada de esto pudo suceder porque el amor se amplificó, no la religión, sino el amor. Nosotros le dimos amor cuando de vez de amor éramos juzgados, éramos criticados, y no le voy a decir escupidos, pero fuimos juzgados, fuimos criticados. Entonces, ¿a dónde yo voy? Va a haber momentos en tu vida que tu familia no te quiere. Va a haber momentos en la familia que te dice: ¿sabes qué? Eres tan religioso que la verdad no quiero que ni te inviten al party. Pero la realidad es, tú sigues supliendo la necesidad de Cristo, tú sigues amándole. Tarde o temprano esa familia va a decir: ya estoy listo, estoy listo para dar mi vida a Cristo, estoy listo para seguir la vida del camino, estoy listo para seguir la vida abundante que Dios tiene para mí. Eso es lo que yo me refiero de la semilla. Hoy quiero que le digas a tu vecino: estoy listo para plantar la semilla, estoy listo para plantar la semilla. Amén, gloria al Señor. Dice que, y continuaba: una vez más yo haré que el remanente, esa palabra es producir, de Judá, de Israel, herede estas bendiciones. Cuando Dios bendice una nación, Él bendice un mundo entero. Dios no bendice una persona, sino que Dios es justo y bendice toda una nación completo. Pero Dios quiere un pueblo que esté listo. Dios quiere un pueblo que se pueda decir: yo estoy disponible a hacer las cosas. Dios quiere que tú le obedezcas. Si no obedecemos, no avanzamos. La desobediencia no viene con Dios, pero la obediencia con Cristo va con todo. Si podemos obedecer sus normas, no digo que es fácil, no digo que es fácil, aún algunos hemos fallado, hemos sido atentados, pero hay un Dios misericordioso. Dice: hijo, levántate, porque si caíste, dice que el hombre puede, el hombre justo puede caer 7 veces, pero sabe cómo levantarse. ¿Sí o no? Es verdad, right? Entonces, ese tú y yo somos. Si te dice Dios: levántate, porque tú eres una de mis seres queridos. Yo te llamé por un propósito. Yo te dije, te llamé aquí desde el vientre de tu madre. Yo te dije, Luis, yo te dije, Carlos, levántate, levántate. Antes que yo fuera puesto en el vientre de tu madre, ya te había reconocido. Hay un propósito en ti, hay una semilla tan importante de ti. Pero ¿qué esperas? Yo quiero que tú produzcas, porque yo soy el Dios de producir, dice el Señor. Amén. Continuamos. Dice: Dios nos ha dado el regalo milagroso de las semillas. De todos los avances que ha hecho el hombre a través de la ciencia, no ha podido crear una semilla. Sin el milagro de una semilla, todos moriríamos en muy pocos tiempos. La ciencia ni la evolución
no puede incrementar la semilla. ¿Por qué? Porque no, nosotros no ponemos nuestra mirada ni en el hombre, ni en el científico, ni la evolución, ni la idolatría. Pero hay un Padre Celestial que dice: tú pon la mirada en mí. Yo soy el que te voy a dar la semilla para que tú plantes con tu familia. Yo soy el Dios de la cosecha. Yo soy el Dios que yo puedo producir. Pero antes de ser, dice: no pongas tu mirada en lo que no es correcto. Si yo pongo mi mirada en otra persona, mi mirada no puede ponerla en mi esposa. Si yo pongo mi mirada en mi esposa, entonces esto, yo y ella no estamos bien. Mi mirada es primero venir: Señor, tú estás en el medio de todo. Tú eres el Dios que puede producir. Tú eres el Dios que puede aconsejarme. Tú eres el Dios que puede traerme esa paz. Tú eres el Dios que da el amor. Si yo puedo tener el amor fluye con mi esposa y yo. ¿Me están entendiendo? Todos estamos despiertos, ¿verdad? Bueno, pues, ¿por qué yo hablo de esto? Porque el amor de Cristo tiene que fluir. Porque no es de parte de la idolatría, no es de parte que yo pongo la mirada en el hombre, pero simplemente aquí es que la ciencia no puede con las cosas del Señor. Amén. En Génesis capítulo 1, versículo 29 dice: entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Diga conmigo: Dios nos ha dado semillas para alimento. Dios nos ha dado. Eso quiere decir que el alimento que Dios ha dado es para promover el crecimiento. ¿Es para qué? Para promover. Es para ingresos, para recursos, para ganancias, y también es para riquezas. No hablo de dinero, es riqueza en el corazón, riqueza en tu mente, riqueza en Cristo, es pureza en Cristo. ¿Me entiende? ¿Cuántas de las veces tú has podido decir: sabes qué, yo soy un dador, yo soy un dador, yo puedo dar, pero no solamente de dinero, pero yo puedo ofrecer? ¿Ofrecer qué? Ofrecer yo para poder ayudar. Eso es riqueza. Me estoy hablando de la riqueza de lo que Dios puede hacer. Y esto, lo que Dios dice es: yo soy el Dios de la alimentación del Espíritu Santo. Yo soy la alimentación de tu corazón. Yo soy la alimentación desde la mañana cuando estoy decaído, estoy deprimido, no quiero ir a trabajar, me siento mal. Dice Dios: yo soy el alimento que tú estás esperando. Yo quiero alimentarte para que tú vayas a donde quiera que tengas que ir con el Espíritu Santo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dice: Dios nos ha dado semillas para plantar. Dígale a su vecino: Dios me ha dado semillas para plantar. Él da semilla a los sembradores, ¿verdad? Siempre ha sido el sistema y la voluntad de Dios que planta lo que Él nos da para produzcamos más de lo que sembramos. O sea, que quiere decir que todo lo que plantamos, ¿verdad? Como yo y mi esposa vinimos del Evangelio hace más de 15 años. Comenzamos en el ministerio dando de comer en las calles de San Bernardino en el año 2008-2009. A mí me encanta evangelizar. Amo las calles, se los digo la verdad. Esto, lo que yo estoy aquí, con esto de aquí no vale nada. Lo que vale es simplemente ir a las calles. Ese es el significado del Evangelio de Dios. ¿Y qué es lo que yo estoy diciendo? Estoy hablando es plantar. Cuando yo fui a las calles por primera vez, sentí el amor de Cristo. No porque alguien me lo presentó, sino que yo fui a dar. Fui a dar ¿qué? Burritos. Fui a dar ¿qué? Donuts, café. Pero eso es muy importante, hermanos, es saber a dónde vas a plantar tu corazón. Me acuerdo ir a San Bernardino, vivía, aquel tiempo vivía en Rancho Cucamonga. Vivía en una área tranquila, una área bien. Y muchos decían: ¿por qué te vas a San Bernardino? Necesitas un chaleco de balas antes de ir allá, me decían. Pero la realidad, no me importaba. No sabía mucho de la palabra.
pero sí algo que Dios ya me estaba preparando. Y dígale a su vecino: Dios me está preparando. Cuando el Señor prepara, Él no se equivoca. El Señor prepara almas para que puedan trabajar para su gloria. ¿Me están entendiendo? Tú no eres un accidente, eres un propósito. Simplemente Dios quiere comenzar a trabajar contigo para que tú seas un propósito de Él. Comenzamos a trabajar las calles. 2-3 años pasaron, pero todo, ¿qué fue el significado ahí? Teníamos un propósito. El propósito es de qué? De renovar esas almas, de cambiar a las personas que estaban, ¿qué?, adoloridas, destruidas. La droga, el alcohol, las prostitutas, todas esas cosas en la calle. Era mi esposa y yo, mis dos niñitas. En ese tiempo tenían como 5 o 7 añitos. Pero qué te digo, cuando Dios planta algo, Él lo planta de verdad. Así que no te rindas. No te rindas. Sigue el propósito, sigue plantando, sigue cosechando, porque al final tú vas a ver la vid y el fruto que Dios te va a dar en ti. ¿Cuántos están gozando de la palabra? Amén, amén. Continuamos. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 10, dice: el que suple semillas al que siembra también lo suplirá. Pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. ¿A dónde voy a eso? Dios es el pan de la vida, ¿verdad? Todos los días cuando oramos, Dios produce pan en tu mesa. Dios nunca, nunca, nunca te va a dejar con las miserias. Dios es un Dios de misericordia, no de la miseria. Cuando tú dices: Señor, gracias por suplir esa necesidad, gracias por el pan de cada día, gracias, Señor, por darme ese momento que yo necesitaba, gracias. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando ahí? Dios es un Dios que produce. Él es de la cosecha, Él es de la abundancia. Esa palabra plantar es sembrar, es dar, invertir con el propósito de crecer, multiplicar, aumentar y producir. Ayer invertimos nuestro tiempo en acción de gracias. Fuimos a dar de comer más de 1500 personas. Algunos de ustedes estuvieron allí. Algunos de nosotros servimos. A pesar que yo y mi esposa lo fuimos sin desayunar, pero no importó, solo levantamos y ¡pam!, lo fuimos. Esto quiere decir que estamos listos para la guerra de Cristo, ¿verdad? Estamos listos para ir a guerrillar con las cosas de Dios. Lo levantamos, lo fuimos. Entonces, ¿qué fue lo primero? Poner las cosas en orden con Dios. Pero lo más interesante que me llamó aquí, lo que estamos hablando, es que Dios es justo. Cuando nosotros multiplicamos, multiplicamos no solo en iglesia, pero multiplicamos en las cosas del Señor. Cuando tú vas a evangelizar, vas a hacer las cosas de Dios, Dios está contigo. Cuando tú incrementas, Dios lo hace de una manera. Cuando fuimos a dar de comer a las calles, no estábamos nosotros en la iglesia. Nosotros poníamos nuestro propio dinero para ir a comprar los recursos, para ir a comprar las comidas, las bebidas y todo. Pero nunca los quejamos y decir: ¿sabes qué? Aunque nuestra situación puede estar baja o alta, pero siempre cuando Dios suplía la necesidad para dar de comer a los indígenas, a las personas de las calles. Pero de esas personas de las calles, varios de ellos hoy vienen a la iglesia de Wayward Outreach. Ya tienen 15 años sirviéndole a Dios. Ya son dueños de casa. Ya son hombres de negocios. Pero todo, ¿por qué? Porque alguien fue a las calles a suplir esa necesidad. Alguien les habló de Dios. Alguien les dijo que hay una vida, otra segunda oportunidad. Pero si tú no lo haces, entonces ¿cómo puedes seguir adelante? Todos necesitamos suplir esa necesidad. Pero primero dice Dios: comienza con tu familia. No ignores tu familia. Tú no puedes suplir la necesidad de la calle si primero estar bien con tu familia. Si tú estás bien con tu familia, todo va a estar bien. Las promesas vienen, vienen los frutos, vienen todos. Pero ¿por qué digo esto? Porque Dios es un Dios que puede dar las cosechas
y el fruto viene de él. Amén. Continuamos, dice: Dios ha dado semilla a la planta para que podamos producir una cosecha. Sin semilla plantadas no hay cosechas. No podemos tener una cosecha si no estamos dispuestos a sembrar. Si nunca plantamos semillas, siempre tendremos que vivir del fruto del trabajo de otra persona. José en la Biblia, ustedes conocen José en la Biblia. José en la Biblia tenía la gracia, la misericordia de Dios. De prisionero pasó a ser ¿qué? Desde el rey en Israel. Pero todo ¿por qué pensó? Porque Dios tenía la José tenía la mirada a Dios en primer lugar. Cuando nosotros estamos cosechando, estamos haciendo las cosas de Dios, Dios nunca se equivoca. Siempre y cuando cada uno de ustedes tienen un propósito de vida. ¿Qué es lo que pasó José? José estuvo en la esclavitud por un momento, pero tenía la gracia de Potifar, tenía la gracia de toda esa gente. A pesar que pasó un incidente, lo llevó a la cárcel, pero de ahí él tenía la gracia en la cárcel. Entonces desde ahí fue liberado, ¿para qué? Para ser el rey de todos ahí en Israel. Hoy Dios lo dice: tenemos la llave de éxito, tenemos la llave para poder seguir adelante. Nosotros somos una imagen de Cristo. Dios no ha equivocado de tu vida. Aún todavía tú estás aquí porque Dios tiene grandes cosas. Dios tiene semillas que puede hacer grandemente en tu vida. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. En Génesis 8:22 dice: mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano, inviernos, días y noches. Mientras la tierra existía, eso quiere decir que Dios, cuando Él hizo la tierra, el tercer día, Él ya había hecho que la tierra completamente. Desde el mar, Él hizo la tierra, hizo los animales, prácticamente todo. Entonces, lo que Dios quiere decir que hoy Dios hizo eso para que tú y yo podamos servir. Pero también, ¿qué es lo que estamos hablando? Que Dios no se equivoca en tiempos de frío, en tiempos de calor. Quiere decir que nosotros tenemos que ser el ministerio a todo momento. No importa tu temporada como estés, no importa tu etapa donde estés, pero Dios quiere manifestar su poder y su amor. Él quiere que tú sigas adelante. Él no quiere que tú bajes tu cabeza y te agaches y digas: ¿sabes qué? Hoy no tengo un buen día, o esta temporada ya no voy a la iglesia. ¿Sabes cuántas personas se han ido de la iglesia? Porque simplemente la falta, porque alguien le dijo algo mal, o posiblemente estuvieron apagados porque se ofendieron. Pero hay un Dios que dice: no, tú sigue adelante. Yo sé de tus cargas, tú entrega mi carga. No des crédito al enemigo para que tus emociones puedan no servir. Sabemos que las emociones pueden costar un precio muy grande, pero la realidad es que en cualquier etapa de tu vida que tú estés pasando, ya sea tiempos fríos, tiempos tibios, tiempos calientes, en todo momento dice el Señor: sírveme, porque yo tengo la promesa, dice el Padre. Yo tengo la certeza para poder salir adelante contigo. Pero dice aquí bien claro en Génesis: es mientras la tierra existía, habrá siembra para ti y habrá cosecha para ti. Mientras eso, ¿qué quiere decir? Yo soy el Dios que todo voy a suplir: tus necesidades, tus finanzas, tu trabajo. Todo lo voy a hacer, dice el Señor. ¿Qué es lo que dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Entonces eso quiere decir que Dios está sembrando. Cuando tú estás obrando, Dios está sembrando. Pero simplemente Dios quiere un corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere? Un corazón que esté dispuesto a hacer su obra del Señor. Pero si no estamos dispuestos, entonces ¿cómo Dios puede trabajar en tu vida? ¿Cómo yo le puedo decir a Dios: Dios, estoy aquí, estoy viniendo al servicio, pero yo no miro nada de bendición que tú vienes a mí? Pero Dios dice: no, tú pon la mirada en mí, pero yo necesito que tú tengas un corazón dispuesto para seguir sirviendo a mi comunidad, para seguir sirviendo a mi pueblo. Entonces, si Dios puede hacer eso, imagínate qué grandemente Dios puede ser contigo. Amén. Eso es muy importante.
la cosecha, ¿verdad? El conocimiento desde el principio, todo el que el hombre necesitaba para sobrevivir y prosperar, le fue dado a través de ¿qué? De la semilla. Dice, la pobreza y el hambre nunca fueron parte del plan. La semilla que Dios da es ¿para qué? Para quebrantar espíritu de pobreza. La semilla que Dios da es para que tú puedas producir. La semilla que tú da es para que Dios pueda sanar tu cuerpo. La semilla que Dios da es para que tú produzcas tu matrimonio. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Yo no tengo matrimonio ahorita que está bien. Pero déjame decirte, cuando tú pones la mirada en Cristo y cuando tú estás ahí, Dios producirá tu matrimonio, Dios bendecirá tu matrimonio, Dios va a hacer grandes cosas en tu matrimonio. Yo no sé a quién le estoy hablando el día de hoy, pero a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Yo no estoy en acuerdo con mi esposa en estos momentos. Tengo desacuerdos en estos momentos con mi esposa. Yo no sé lo que está pasando. He estado en un momento que Dios no está en el medio de mi matrimonio, pero simplemente tienes que orar y decir, Señor, cuando todo está en silencio es cuando lo mejor Dios está trabajando en tu matrimonio, cuando Dios está trabajando en tu enfermedad. Yo no sé, a lo mejor tú recibiste algo del doctor en esta semana, un pronóstico que no fue bien, pero déjame decirte que Dios todo lo puede. Porque Dios puede sanar las llagas. Todo ese problema que tienes, Dios lo puede convertir. Y tú puedes ser sano y salvo. Todo eso, la enfermedad no puede. El cáncer no puede. El cáncer se pudre. Ahorita acabo de recibir, hace una hora, un amigo, un colega de mi trabajo. Yo vendo casas. Acabo de enterarme que él acabó de fallecer. Esta persona trabajó conmigo unos años. Sinceramente yo no sabía. La última vez que lo miré fue hace 3 semanas. Y lo miré como un hombre bien fuerte. Estaba bien, se miraba bien. Entonces yo digo, pues yo no lo miré que tenía el problema de cáncer. Y simplemente nunca me había enterado de ese problema. Pero déjame decirte que él sabía de Dios, porque yo y mi esposa comenzamos a hablar del Señor. Entonces él estaba listo para oír. Es más, vino de una misión de África hace pocos, y de ahí fue la última vez. Y sí me dolió un poco, porque éramos colegas del negocio. Simplemente él me ayudaba. Él me ayudaba con los préstamos y todo, mi esposa. Pero ¿cuántos sabemos que la vida no es una promesa en este momento? Hoy tú estás aquí, mañana no estamos aquí. Así que tenemos que darle gracias al Señor, porque todavía podemos respirar y todavía podemos seguir adelante. Pero sabemos que Dios puede vencer toda enfermedad. No hay ni una enfermedad que pueda con el poder de Dios. No hay nadie que pueda intervenir y decir, Dios puede salvar y Dios puede sanar. Dígale a su vecino, Dios puede salvar y Dios puede sanar. En Génesis, perdón, dice, las semillas solo producen según a su propio tipo. O sea, no a mi manera, sino que a Cristo, ¿verdad? En Génesis 1:11 dice, luego dijo Dios que haga vegetación sobre la tierra, que se produzca hierbas que de semillas y árboles que den frutos con semillas, todas según sus especies, y así sucedió. Cuando Dios forma la tierra, Él forma tu vida. Cuando Dios forma las familias, Él primero tiene que comenzar contigo, desde el principio. Alguien tiene que dar su vida a Cristo en su familia para que todos puedan llegar. La familia de mi esposa, primero ella tuvo que dar su vida a Cristo para que su familia pueda entrar. Hoy tú estás aquí, buenas noticias. Porque algunos de ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo todavía tengo un hijo, tengo una hija que todavía no viene a Cristo, pero estamos confiando, estamos orando, estamos intercediendo que esa hija, ese hijo va a venir aquí, va a dar su vida a Cristo. Y eso quiere decir que no solamente vamos a ser completos, pero también Dios va a trabajar en sus familias. Pero tenemos que comenzar en un lugar. Tenemos que comenzar de un principio. Así como Dios formó la tierra, así también Dios forma nuestras vidas. Cuando Dios formó la tierra, Él no se equivocó. Él hizo todas las cosas tan perfectas
no solo del mar, no solo de la tierra, no solo del cielo, pero lo hizo con una manera tan de excelencia. Eso quiere decir que cuando Dios forma de parte de nuestras vidas, Él tiene que comenzar del principio. ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo? De un principio de la vida de abundancia. Todo es un principio en esta vida para poder comenzar. ¿Cuántos lo saben eso? Amén. Dice, cosecharemos exactamente lo que plantamos. Dice que aquí, elimina las conjeturas, hacer tus propios deseos de la vida. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que el deseo no viene de mí. El deseo viene del Padre Celestial. Si el deseo de Él es su voluntad, entonces vamos a hacer la voluntad de Dios. Eso quiere decir que vamos a cosechar exactamente los planes de Dios. Vamos a hacer lo que es la voluntad de Dios. No es mi voluntad, sino que es la voluntad de ¿quién? Es la voluntad de Cristo, porque así es como Dios lo va a hacer. Y es la manera como Dios lo va a hacer de esa manera, porque cuando Dios viene a los planes, esos planes se tienen que hacer. No los planes de Luis, ni los planes de mi esposa, ni los planes de ustedes, pero son los planes tan perfectos que vienen de ¿qué? De Cristo. Cuando nosotros hacemos los planes de Dios, vamos a poder cosechar excelencia. Vamos a poder hacer las cosas de buenas maneras. Amén. Ya vamos a terminar. Y dice aquí en Gálatas capítulo 6 versículo 7, dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Nosotros no podemos engañar o hacer nuestros propios inventos. Cuando Dios tiene un plan en tu vida, Dios se va a manifestar. Pero todo viene de ti. No podemos decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el plan, yo voy a hacer esto. Pero si yo no puedo poner a Cristo en primer lugar, nada va a suceder. Si yo y mi esposa no podíamos ir a las calles, no estábamos de acuerdo, entonces nada de esto hubiera funcionado. Pero teníamos que doblar rodillas y decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a hacer las cosas del Señor. A pesar que no estábamos correctamente con Cristo, Dios no busca a alguien que sea perfecto. Dios busca imperfectos como tú y yo. Él busca personas que son descalificadas. Él no busca por títulos ni por posición. Él busca la humillación. Él busca las personas que son humildes, porque así es como el Señor trabaja. Así es como Dios nos enseñó. Así fue como Dios se manifestó con nosotros. Entonces Dios dice: yo quiero usarte. Diga conmigo: yo quiero usarte, dice el Señor. Pero tenemos que tener un corazón firme. Si no tenemos un corazón firme, entonces no vamos a poder salir adelante. ¿Cuántos quieren un corazón firme aquí? ¿Cuántos quieren un corazón firme? Entonces vamos a evangelizar. Vamos a seguir adelante. Quiero que todos se pongan de pie en este momento. Gloria al Señor, gloria al Señor. Amén, amén. Quiero que tengan algo. El momento de este tema es desbloqueando de todas las cosas que el enemigo ha querido intentar de robarte. Han habido momentos en tu vida, yo no sé de ti, han visto momentos en tu vida que el Señor ha querido hacer grandes cosas, visiones y propósitos en ti. Pero la realidad, hemos llevado por tantas distracciones en nuestras mentes. La distracción viene del diablo, no de Dios. Dios quiere que tú vengas cerca a Él, no de ser distraídos por las cosas pecaminosas. Por eso que la abundancia dice que yo soy, dice, el camino, la verdad y la vida. Eso quiere decir que Dios tiene una vida eterna para ti. Dios tiene un propósito para ti. Dios es la verdad. ¿Y por qué no podemos producir en la abundancia? Imagínate cuando Dios liberó el pecado. Dios dijo: yo liberé el pecado para que tú tengas una vida de abundancia. Yo te he dado para que tú te llenes con el Espíritu Santo.
Yo soy el Dios grandioso. Yo soy el Dios poderoso. Yo soy el Dios Rey de reyes, Señor de señores. No podemos poner la mirada en el hombre. Mi esposa no puede poner la mirada en mí porque yo voy a fallar. Pero ella dice: yo pongo la mirada en Cristo Jesús, porque con Dios todos podemos vencer. Con Dios todos podemos manifestar su presencia. Con el Espíritu Santo todo se puede en Cristo, quien los fortalece. Pero ¿qué esperas? ¿Qué esperas en tu silla? ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Aún el año no ha terminado. Aún todavía falta, ¿qué? 45, 46 días. Dice Dios: todavía estoy trabajando en ti. No te esperes llegar al 2024. Simplemente dice Dios: todavía hay momento de exitoso que pueda salir adelante contigo. Pero ¿qué esperas? Dice el Señor. ¿Qué esperas? No esperes. Ya no más, ¿cómo se dice esa palabra? Procrastination. No más, ¿cómo se dice? No más procrastinación. Tenemos que actuar inmediatamente. La llegada de Cristo viene pronto. Y Dios no quiere que te duermas en tu silla. Lo que dice el Señor: yo quiero que tú te levantes de esa silla y comiences a sacudir el polvo, dice, porque yo soy el Dios que va a venir a ti en la gloria, en la paz. No más temor, no más miedo, no más depresión. Tenemos que vencer toda atadura que el enemigo ha querido venir contra mí. Hoy Dios quiere hacer el cambio en ti. Voy a hacer dos llamados, pero antes de hacer ese llamado, quiero dejarte saber: así como hay un infierno, hay un cielo. Así como la llegada de Cristo está muy pronto por llegar, Dios quiere tener una relación íntima contigo. Ese Dios que me sacó a mí del alcoholismo, de las drogas, de la perversión, ese mismo Dios dice: yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero ser ese Dios, dice, en tu vida. Yo quiero cambiar tu vida, dice el Señor. Pero ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Necesitamos ser salvos. Necesitamos salir de la esclavitud. Necesitamos salir de la prisión. No he estado yo en una prisión, pero sí he estado en una cárcel. Sé que estar en cuatro paredes, sé que es hablar con la pared, sé que es hablar. Pero ¿sabes qué? Es cuando Dios me estaba hablando en ese momento, en una cárcel, hace más de 23 años. Yo solo y Dios estábamos hablando en una cárcel sola por más de un mes. Yo pensé que me estaba volviendo loco, pero el Señor me dijo: no, ese momento es para que yo sirva al Señor. Pero tú no tienes que estar en cuatro paredes, dice el Señor. Hoy yo quiero que seas libre. Yo quiero que salgas de tu silla. Si eres tú, yo voy a contar tres. No deje que nada te avergonce. No deje que nada, dice Dios. Yo quiero ser la vida eterna en ti. Yo quiero darte un propósito en tu vida. Si a mí me lo dio en la cárcel hace más de 22 años, imagínate, estaba en peor de mis momentos cuando yo quería quitarme mi propia vida. Pero dice el Señor: hoy hay un propósito en ti. Voy a contar tres. Si eres tú, uno, dos, tres, levanta tu mano si tú quieres dar tu vida a Cristo. Una, ¿qué más aquí? ¿Qué más quiere dar su vida a Cristo? Dos, allá, ¿quién se quiere reconciliar con Cristo? ¿Hay alguien que se quiera reconciliar con Cristo en esta tarde? Es el poder tuya, es la gloria.
Gloria al Señor. Alabado sea su presencia. ¿Cuántos sintieron el poder de Dios en esta tarde? ¿Cuántos saben que hay un Dios que le servimos que es bueno? Sabemos que su Espíritu de Dios está aquí en esta hermosa tarde. Si hay alguno de ustedes que necesitan oración, a lo mejor dice, sabes que yo necesito venir aquí. Ven, sal de tu silla. Quiero invitarte que compartas la oración con nosotros. Aquí hay un grupo de líderes del altar y ellos quieren orar contigo. Ellos quieren interceder la oración. Si a lo mejor tú eres nuevo y deciste, ¿sabes qué? Yo necesito de Dios. Yo que sé, esta semana es una semana muy importante para mí. Yo necesito la gracia, la misericordia de Dios. Quiero invitarte que salgas de tu silla. Quiero que le digas al vecino al lado, ¿quieres venir? Yo comparto, yo voy contigo. Dile a tu vecino al lado, dile a tu vecino al lado, dile. Yo, si quieres ir, ven, ven conmigo. Lo bonito que puedes hacer es salir de tu silla y venir aquí al altar. Necesitamos más personas que vengan al altar a orar, por favor. Es muy importante. Dios te bendiga, hermano. Te estoy mirando allá. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Salgan de su silla. Vengan adelante. Vengan adelante. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 personas no solo dieron su vida a Cristo, fueron reconciliados con Cristo, restaurados con Cristo. Denle un fuerte aplauso, hermano. Lo más importante es que la semana que viene, el próximo domingo, esta semana les dejo a usted como tarea. Su trabajo de ustedes es invitar. ¿Invitar a quién? A su familia, a sus amistades. Inviten, hermano, porque la llegada de Cristo viene muy pronto. Y necesitamos que todos no solo sean invitados, pero también orar con ellos y también poder interceder en sus vidas. Vamos a hacer una oración. Quiero que todos compartan conmigo. Diga, Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Padre, por darme una vida eterna. Señor, sé que usted murió en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día para perdonar mis pecados, para darme una vida eterna. Señor, gracias por esta tarde. Hoy me llevo mi salvación, me llevo su poder, me llevo su gloria. Gracias por estar conmigo, por restaurar ya sea mi matrimonio, por sanar mis heridas, por darme vida eterna. Hoy entrego mi vida a ti, Señor, y escribe mi vida en el libro de la vida. Hoy me llevo tu salvación, me llevo tu gozo, me llevo tu paz, me llevo tu amor, en el nombre poderoso Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Gloria al Señor. Tenemos un convivio aquí en la tarde ahorita por medio de Acción de Gracias. So queremos darle un regalito, algo pequeño
queremos compartir con ustedes. Tenemos un almuerzo especial para cada uno de ustedes, para que podamos compartir. Ok, hermanos, que tengan un excelente día. Dios los bendiga, los quiero mucho. Y feliz acción de gracias en esta semana. Vaya con la paz de Cristo.